Las misiones son importantes porque de esta manera cumplimos con el mandamiento de Jesús, que dice, vayan y prediquen, vayan y evangelicen, vayan y bauticen. Entonces las misiones están en el centro del mensaje de Jesús y del cristianismo. No hay iglesia sin las misiones y es imposible para imaginarse una comunidad creyente que no comparta su fe. Claramente lo dicen todos los documentos y la experiencia de la iglesia que las misiones es el centro, el chungo, digamos en forma amazónica, de la casa que se llama la iglesia católica. ¿Qué cualidades? Muchas que se puede resumir en una, la fe, ¿cierto? La fe es principal porque lo que llevas es Jesús, es Jesús. Obviamente tiene que ser una persona positiva, una persona muy alegre. Debe también tener cualidades humanas, salud, resistencia. Pero todo eso acompaña a la capa principal. Yo voy a misiones, sea con Padre Yanguan, estamos justo en Cuyunza, donde él vivía muchos años. Hemos empezado su proceso de beatificación y lo que ha hecho Padre Yanguan es por la fe. Y si miramos todos los misioneros, San Pablo, el más grande misionero, ¿por qué lo han hecho? Por la fe. Y otras cualidades ya lo acompañan. Primero, digamos, externa sería que no siempre te acogen con brazos abiertos, no siempre aceptan el mensaje. Donde hay presencia de otros grupos contrarios en la iglesia, a veces hasta muy contrario, de enemistad. Entonces, el misionero debe saber cómo llegar a la persona, cómo convencerla, cómo presentar el mensaje del Evangelio como algo atractivo para una persona que no cree, para una persona que vive según su parecer y según sus deseos. Y el misionero debe saber cómo este mensaje presentar como un progreso, como un cambio positivo y obviamente algo que hace más feliz acá y en la eternidad. Y luego problemas también podemos decir personales, porque puede ser la soledad, puede ser falta de comprensión, problemas de salud, solo creo que todo eso también se supera con esta cualidad que hemos dicho, la fe. Primero, el de Padre Yanguan. No digas que vas a probar. Lánzate. Lánzate, dedica tu vida a las misiones, un tiempo para las misiones, según vas a sentir y según vas a discernir con alguien te acompañaría. Pero no tengas miedo, porque salir a las misiones con ese espíritu de fe, primero que o sea, es algo bello, segundo, algo que cambia la vida, y tercero, algo que te hace crecer como católico, cristiano y como persona. Cuando en San Lorenzo hemos tenido voluntarios de Polonia, venían para un año, venían con algunas ideas muy bonitas y encontraban la realidad, les cambiaba la vida. A varios les he preguntado, ¿qué pueden decir después de un año de voluntariado? Y ellos decían, hemos recibido más que hemos dado. Realmente nos ha cambiado la vida. Entonces no tengan miedo, no digan vamos a probar, háganlo y verán que no se van a arrepentir.